aquello que constituye la esencia de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Eso es la esencia, lo que no puede faltar. La esencia tiene muchos nombres diferentes, seña de identidad, fondo, inherencia, pero a nosotros nos gusta por encima de todos ellos uno, alma. Sí, eso que no se toca, que no se ve, pero que hace que las cosas sean como son. Y sí, lo han adivinado, es que nosotros somos muy evidentes. Nuestro aperitivo de hoy va precisamente de eso, de esencia. Nos hemos marcado como objetivo encontrar la esencia de León, la esencia gastronómica. Los cambios, la evolución y eso que llaman globalización tienen muchas cosas buenas. Por ejemplo, que todos estamos conectados y eso significa oportunidades. Pero por otro lado, corremos el riesgo de olvidarnos de quiénes somos. Para que nos entendamos, es como si no quisiéramos escribir cartas de amor a cambio de mandar un emoticono de corazón. Queremos recuperar, recordar y exaltar los sabores leoneses de verdad. Los sabores que hicieron que la ciudad del Bernesga se haya convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de las tapas. Y qué mejor sitio que hacerlo en el corazón del tapeo Cazurro, en el barrio húmedo. Y qué mejor que hacerlo en una taberna, que no taberna. Hoy se lo vamos a poner muy fácil con la lista de la compra. Un poquito de picadillo, otro poco de morcilla, lacón, pimentón... Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no unos huevos camperos? ¿O son de los que prefieren un aperitivo frío? Pues nada, embutido, ustedes escogen, jamón o cecina. Ah, ¿que quieren algo con salsa? También lo tenemos, pero necesitamos que compren patatas y queso. Pero vayamos por partes, es el momento de catar la esencia Cazurra. Así que rebobinamos... y empezamos. Entre la calle Ancha y la calle La Rúa, y entre el Caño Vadillo y las Cercas, está el archiconocido Barrio Húmedo de León, uno de los lugares de culto para los fanáticos de los pinchos y las tapas. Para que se hagan una idea, a mediados del siglo XX, aquí había casi 100 bares, más de 70 cantinas y unas 80 casas de comidas. Casi nada. Muchos de aquellos negocios han llegado a nuestros días y están a punto de cumplir nada más y nada menos que 100 años de historia. Y esta plaza es el corazón del conocido como Húmedo de León. No hay un lugar mejor para comenzar la búsqueda de la esencia. Y Manuel será nuestro guía. Hola, buenos días. Bienvenidos a León. Estamos en la Plaza San Martín. Es la plaza, digamos, principal del Barrio Húmedo. Antiguamente llamada Plaza de las Tiendas, porque había mucho comercio. Lo mismo que hay bares, la mayoría pues eran todos tiendas de aquí, de barrio. Esto antes estaba todo sin peatonalizar, ahora está peatonalizado todo. Y la mayoría ves que son bares. Y ahora Plaza de San Martín, el centro neurálgico de tomar los vinos de León. El turismo, pues todo viene pasa por aquí. Es uno de los bares más importantes de España. Para tapear, el turismo es el 99% pasa por aquí. Y la gente de León, la mayoría, viene al Barrio Húmedo. Llevamos muchos años en el Barrio Húmedo, pero estamos en Los Cazurros, pero estuvimos en la antigua taberna León y Saljar. Entonces, pues llevo ahí muchos años relacionándome con el Barrio Húmedo y conociendo su evolución, positiva, muy positiva. Se han ido modernizando bares, arreglando, se han hecho muchas cosas. Se ha peatonalizado todo el Húmedo y ha ido a más. Ahora en Los Cazurros llevamos 4 años, que cambiamos de lugar, de sitio, pero bueno, en el Húmedo, en Los Cazurros lleva 4 años abierto. Cada bar más o menos ofrece una tapa diferente. Bueno, hoy con lo de las tapas tenemos más de una. Pero bueno, siempre hay alguna que destaca sobre las otras. Y la mayoría de los bares también lo tienen así. Estamos en septiembre, estamos a primera hora de la mañana, a las 12 de la mañana. La mayoría de los bares pues empezamos directamente con el vino. Vino, picoteo, tapas, raciones. Y entonces normalmente el horario aquí del bar, de la Plaza San Martín, sobre todo pues a las 4, 4 y media de la tarde se suele cerrar y a las 7 se vuelve a abrir. Este está bien. Si te gusta la hostelería y disfrutas con ella, pues como todo. Un trabajo que si disfrutas, pues bien. No es fácil a veces, ¿eh? Venga, sin problema ninguno. Vamos a Los Cazurros y los invitamos allí. Venga, en marcha.
pierna leonesa, los cazurros. Para los que no lo sepan, ojo que viene el apunte cultural, es el gentilicio oficioso de los leoneses. El origen de la palabra no está muy claro, pero una de las explicaciones dice que proviene de la latinización de la expresión árabe katur, que viene a significar el que no cesa. Bonito, ¿verdad? Pues esta es solo la primera lección de leonesismo. Presten atención. Bueno, pues ahora os voy a dar a conocer la taberna leonesa. Te dijimos taberna porque en leonés es taberna. Hemos intentado hacer en la taberna la entrada. Estamos pues haciendo un guiño a San Isidoro, su empedrado, su cosa. Y luego aquí tenemos un concejo. Es un concejo leonés que se reunía al pueblo y el concejo, ya se hacen ustedes una idea de lo que es un concejo, las fuerzas vivas del pueblo, los vecinos, y ahí se decidía lo que había que hacer o arreglar en los pueblos. A ver que nos enteremos. ¿Qué es la taberna Los Cazurros? ¿Un bar? ¿Un museo? Algo, una asentación de los leones, algo típico de León. Que la gente venga y disfrute de algo, que vea todos los recuerdos que tenemos aquí de León. Venga, seguimos, continuamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Manuel en realidad es un guía atrapado en el cuerpo de un hostelero. Tenemos unos bordados aquí típicos también que se hacían del convento de Carrizo de la Ribera, nos han hecho las monjas y nos han traído. Y luego tenemos una cosa muy, muy buena, que nos recuerda. Esto es una artesa. Que estos hacían las matanzas y se echaban las chichas, las fijas, aquí lo metía la gente. Y nosotros las hemos aprovechado para hacer un servicio al cliente. Le ponemos aquí, abrimos estas y la gente posa los vasos, la bebida, las tapas y hacemos una comodidad. Invita muy bien. Tenemos estos carteles que ponemos nosotros de mantel para la gente que nos viene a picotear o a cenar con refranes leoneses. Aquí la gente ve, mientras llega la comida, lee un refrán, referencia a la matanza, a la cosecha, a la vendimia, un poquitín de todo. Vamos a... Las gafas. Venga, voy a coger las gafas, que es que fallo. ¿Cuál es más leones? Uno muy leones, que se llevaba un refrán que se llevaba sobre todo en los pueblos de León. A la becera, continuo, iba por turno un vecino. Así cuidaban a diario el ganado del vecindario. De eso habría unos cuantos. A veces por la mañana repicaba la campana y del mozo al más viejo, esto todo leonés, todos iban al concello. Serían unos cuantos refranes más que a la gente le gusta y la gente nos pide muchos para llevar. La pared, como ves, no es pintura. Esto está hecho artesanalmente, barro y paja, imitando. Y ahora vamos a digamos que es el escaparate, que todo el mundo se quiere fotografiar, hacer cosas, que es la insignia de los cazurros. Pasen, no sean tímidos que al fondo hay sitio. Nuestro panel de madreña. Sí, el nombre le viene que ni pintado. Aquí, pues, como veis, tenemos 256 madreñas. Las madreñas, un calzado típicamente leonés de casi en toda la provincia de León. Se usaba para ir a la cuadra, ir a la huerta. La gente dejaba sus zapatillas, ponía sus madreñas y para el invierno, perfecto. Y nosotros hemos querido imitar esa cosa de los pueblos, esa tradición, trayendo esto aquí a Los Cazurros. Vale, ¿y de dónde salen 256 madreñas? Bueno, nos las ha dicho un artesano. Bueno, eran muchas y había que hacerlas. Y hemos hecho todas del número 37, menos aquellas, que esas ya están usadas y esas son como serían originalmente las madreñas. No es por alarmarte, pero creemos que todos tus parroquianos menos uno están huyendo. De estos señores por eso son de todos los días. Estos de la mañana primera son clientes habituales. Nos ponemos aquí, que vamos. Venga. A... Sí, póngase. Todos muy formales, eso sí. Y se ponen ahí y ya salen los señores también grabados. Estos clientes habituales. Si hay ganas de hablar, no vamos a dejar a nadie a medias. Así que nos buscamos un micrófono, lo colocamos y como que aquí no ha pasado nada. Por las mañanas, sobre todo esa primera hora cuando se empieza a abrir el bar, la mayoría son clientes habituales. Luego ya nos llega más gente, más turismo, más gente, pero bueno, estos señores son habituales de todos los días. Es cuando viene, pero los hermanos son clientes. Nos juntamos aquí y estupendamente. Nos trata muy bien. Y me encanta. El tapeo, el chiquiteo de aquí, maravilla. ¿Y les gusta la decoración del bar, de cómo ha quedado típicamente leonés, todo esto? Esto es muy bueno, muy bonito. Hay que hacer una rutilla. Hay que hacer la ruta del bacalao, como decimos allí, el chiquiteo. Es allí como decimos en Donosti, hora de chiquiteo. No te comprometas con nadie, que es hora de chiquiteo. Exactamente. Nos lo apuntamos.
Si alguna vez exportamos el aperitivo al País Vasco, lo llamaremos el chiquiteo. Pero a lo que vamos, los cazurros tienen decoración leonesa, pero nosotros somos más de hincar el diente a la comida que a una mesa. ¿También los fogones serán leoneses por los cuatro costados? Ya que estamos por aquí en los cazurros, hemos coincidido con José Suárez, uno de nuestros buenos distribuidores de productos típicos de León. Aquí os presento, Suárez, José, explícales un poco tú la picadillo, la morcilla, tus productos. Muy bien, buenos días. Gracias por tenerme en vuestra lista de proveedores habituales, porque eso nos honra mucho. Les explico un poquito lo que habitualmente les sirvo. Morcilla de León y picadillo. Algunos de los productos sueltos que no son de tanto consumo, pero esto ahora en estas fechas es fundamental. Y bueno, pues el picadillo es un picadillo de cerdo blanco, alineado al gusto de aquí de leonés, que gusta que pique un poquito y tenga una sustancia atractiva. Y luego la morcilla, por así decir, es nuestra bandera, que hacemos que todo el mundo colabore con ello porque saben que tienen, pues posiblemente de las mejores. Sí. Es una línea muy tradicional también, una receta ya muy antigua, y bueno, sí que está funcionando, llevamos muchos años en ello, y bueno, pues de nuevo agradecer a estas personas que nos ayudan día a día. La morcilla de León básicamente se compone de cebolla, manteca, las especias, que cada uno que nos dedicamos a ello damos nuestro toquecillo, ¿verdad? Se presenta cocida, bien en ristras o bien para el sector hostelero en cubos. Y bueno, pues ya te digo que es un producto muy afamado aquí en esta tierra. La morcilla nuestra es para hacerla a la plancha o a la sartén. Es una especie de paté que hay que reducirlo un poquito y calentarlo bien, ¿no? La de rodajas es una morcilla más consistente, no es la de esta zona. A quien corresponda, Manuel y José. José y Manuel, embajadores de León, pero ya mismo. Por supuesto, pero estamos preparados para eso. No tenemos buena calidad, buen producto, no tenemos problema ninguno. Las estrellas, ¿qué es lo que más demanda la gente? De productos, aquí sobre todo el embutido y luego es la picadillo, morcilla, las setas. Aquí nosotros estamos también un poco especializados, mucho huevos. Ya puede ser con chorizo, frito, chorizo precisamente también es de José Suárez. Picadillo, con morcilla, con setas, con lacón, mucha variedad. Os doy una puntualización. Si te pones así, somos todo oídos. ¡Hala, dale! Estamos en un establecimiento que, aunque son nuevos en esta zona, pero son unos profesionales muy importantes. Y se han hecho ganar a todo este público que tienen día a día, que no es fácil con lo que está cayendo. Entonces estáis en el mejor sitio. Pero a ver si nos enteramos. ¿El leonés es exigente con las tapas o, como son de regalo, se conforma con cualquier cosa? Cada vez más, porque siempre se va a establecimientos que pongan una tapa con un óptimo nivel de calidad, porque como de todo hay en la Viña del Señor, la gente aprende y va buscando y encuentra. ¿A quién querrán más los leoneses de pro? ¿A papá o a mamá? ¿A San Isidoro o a la catedral? ¿Al picadillo o a la morcilla? Bueno, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plato de degustación que lleva las dos cosas. Tenemos un plato de degustación que lleva picadillo, morcilla, lacón y pimientos del Bierzo. Entonces la gente coge la opción. Es un mix completo de León. Es uno de nuestros platos estrellas. El plato de degustación. Sergio, trae un momentín. Pues aquí está lo que te decía. Una degustación, alguien que quiere probar un poco de todo, aquí lo tiene. El picadillo, la morcilla, el lacón y los pimientos del Bierzo. Todo típico leonés. Bueno, pues bueno, nada, yo me alegro de que me hayas pillado así. Has colaborado, bueno, has visto tus productos. Estoy en casa de un amigo y nada, recordarles a todos los clientes que en Cazurros es donde está todo este jaleo. Muy bien. Venga, gracias, hasta José. Luego. Adiós. Muchas gracias. Recapitulemos brevemente. Huevos camperos, plato de degustación, morcilla. Hasta aquí los clásicos entre los clásicos cada vez que se visita esta ciudad. ¿Pero la taberna Los Cazurros tiene algo más? ¿Qué as bajo la manga esconde Manuel para que este lugar sea la meca del leonesismo gastronómico? Bueno, en Los Cazurros se pueden comer muchas cosas y ricas. Ya ves que en nuestra variedad aquí tenemos muchos puestos, desde el embutido, cecina, jamón, lomo, chorizo, tenemos tablas de embutido, la degustación que ya hemos presentado. Ahora veremos cómo se hace alguna cosa, un revuelto, uno de los platos típicos nuestros. Pero desde los huevos, que ya, como los carteles indican, son camperos de Gallinas en Libertad, de una granja de aquí de León, pues lo tenemos una variedad, los huevos rotos pueden ser como unas cuantas cosas.
Y haciendo otro guiño a León, cazurros, pues tenemos las cazurradas. Cosas típicas también de aquí. Desde esta degustación al revuelto, que dentro de un momento vamos a ver cómo se hace el revuelto típico nuestro. Nos vamos al miajo campero, huevos camperos con pimentón y verduritas. Nos vamos a hacer un zarapicu de bacalao. Zarapicu, miajo, cosas, palabras, si te das cuenta, leonesas. El zarapicu, el miajo, el cacho, en vez de llamar un trozo, pues cacho. Y entonces el zarapicu, pues un bacalao confitado con unas verduras de aquí, con patatas de las que gastamos nosotros. Y luego ya pues tenemos croquetas caseras que hacemos nosotros, unas empanadillas de ración y de aperitivo que damos nosotros. También pues nos tratamos un poco el tema, una de las cosas que también vendemos es calamares. Calamares es nuestra especialidad. Ahí tenemos una preparación, calamares ricos, frescos, y los tenemos pues ensaladas, tres ensaladas, una de la casa y otras dos pues la mixta, una ensalada de manzana con queso de cabra muy buena, campera. De vez en cuando nos sale alguna cosa nueva, el cocinero prepara algo nuevo, diferente, pues venga, la pizarra, lo ponemos, lo ofertamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy esta empieza San Froilán. Venga, pues San Froilán, chorizo y morcilla, precio especial, vino de la tierra y chorizo y morcilla. Pues a la pizarra, la gente viene, le gusta, pues trabajando un poquitín así. A ver si está este. ¿Está con el revuelto, Fermín? ¿Dejar la plancha libre? Pues allá que nos vamos. Pues ahora os vamos a explicar un poquitín nuestro funcionamiento interno. Una cocina vista, os invito a que paséis y os voy explicando un poco nuestro funcionamiento. Observe. Una cocina es como el escenario de un ballet, una coreografía perfecta. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y, lo que es más importante, cuándo hacerlo. Así que para no perder la tradición de este viaje, comenzamos con nuestro particular tour por el corazón de los cazurros. Pues venga, pues voy a explicar un momento. Hoy lo vemos un poquitín vacío esto de jamones, cecinas, porque mañana llega nuestro distribuidor, cecinas Feblame, de Astorga, una lacuna un poco de la cecina de León, y entonces lo vemos un poco vacío, pero bueno, aquí veis la cecina, jamón, chorizo, salchichón, todos productos de la tierra. Nosotros normalmente, ahora en la época de verano, de buen tiempo, normalmente entre tapas, raciones y todo, solemos gastar entre un jamón y medio y dos jamones diarios. Nuestro pan, de un pueblo de León, horno de leña, y avanzamos a lo que es el eje central, nuestra cocina, el eje central del funcionamiento de los cazurros, la cocina vista. Aquí nuestros profesionales trabajan de cara al público, para que todo el mundo vea lo que preparamos, lo que hacemos. Y entonces uno de nuestros productos estrellas, el revuelto de la casa, aquí lo tenemos. Setas, morcilla, huevo campero y pimiento del Bierzo. Y hablando un poquitín de nuestra tapa de la tarde estrella, que la gente, son las patatas. Aquí nosotros tenemos una media de 24.000 kilos de patatas, lo que solemos gastar al año. Entonces, hacemos una salsa de queso para las patatas que damos de aperitivo y a la gente le gusta mucho. Pero aparte de tener aquí cosas callos, como hoy, callos, croquetas casera, las patatas, pues tenemos también una salsa de morcilla, una salsa brava, una salsa alioli. Todas salsas hechas por... Y seguimos avanzando y vemos cómo la gente está aquí, cocinero Fermín, pues está haciendo unos callos para dar de ración, de aperitivo. Avanzamos un poco, seguimos conociendo por aquí las freidoras de patatas. Todas nuestras raciones, nuestros productos se hacen al instante. No hay nada hecho, ni precocinado, ni nada. Todos los productos los hacemos aquí de cara al público para que todo el mundo aprecie la calidad de nuestros productos. En esta vitrina tenemos nuestros aperitivos. Por la mañana cambiamos, por la tarde vamos variando. Ahora tenemos tortilla, queso y anchoas, sardinillas, lo mismo que ahí teníamos, pues, otras cosas de callos. Todo esto son aperitivos que vamos dando con las consumiciones les ofrecemos y cada uno elige lo que quiere. ¿Y en León qué acompaña a la comida? ¿Una cerveza? ¿Un vino? ¿Quizá agua? Vino. Ahora en esta época de invierno ya la gente va al vino. En verano es verdad que mucha cerveza. Pero bueno, ahora ya es un poco más, ya ves la gente que en este momento echamos una ojeada, pues hay ya varios vinos por la barra. Ya vamos evolucionando. Y entonces seguimos. Y aquí también tenemos una obra de un escultor leonés, de Amancio, hecha con madera de negrillo. Ha hecho varias esculturas, no solo en León, a nivel nacional, internacional, y nos la ha hecho especial para los cazurros, hecha además con madera de negrillo, un árbol leonés, en peligro de extinción. Y aquí la tenemos.
Seguro que se están preguntando cómo es que hoy no cocinamos con el jefe de cocina. Fácil. Estamos en hora punta y nosotros somos cotillas. Sí, pero nunca incordiones. Así que aquí tienen el proceso. Muy ordenado todo. Plancha por aquí. Plancha por allá. Los huevos con su punto de sal. Y todo junto, pero no revuelto, al plato. Sencillo, sí, pero sabroso. Muy sabroso. ¿Os acordáis que os dije el aperitivo cuando empezamos a hacer un poco el reportaje? Pues esta es una de nuestras especialidades, las patatas con queso, el revuelto, y os voy a comentar un poco de los vinos. En León tenemos dos denominaciones de origen, Bierzo, Prieto Picudo. Aquí tenemos una botellita de Prieto Picudo y en muestra de vuestro agradecimiento por habernos elegido para grabar, os vamos a tomar nosotros tranquilamente un Prieto Picudo y esos aperitivos. Encantado de que hayáis venido y nos hayáis conocido. Muchas gracias. Misión cumplida. Nuestro objetivo ha sido alcanzado. La taberna leonesa Los Cazurros nos ha revelado el secreto de la gastronomía leonesa, esa esencia que comenzamos a perseguir hace 25 minutos. Pero claro, ¿qué es lo más leonés? ¿La morcilla? ¿La cecina? Puede que lo esencial no pueda ser reducido a una sola cosa, sino que sea la suma de varias, una mezcla de factores, acontecimientos y opciones. Sencillas una por una, pero que cuando confluyen se transforman en la seña de identidad de una persona, de un restaurante o de todo un pueblo. Ya saben, persigan la esencia, porque en ese camino seguro que descubren muchas más cosas.